todos. Bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz. Soy docente del área de química y biología del Colegio George Washington School C de la Calera. Bienvenidos. A continuación voy a explicar el contenido teórico, más bien el contenido un tanto reflexivo, de la guía número 2 para el área de biología del grado 11, el cual a través de esta presentación me permitiré explicarles. He titulado dicha presentación, como ustedes pueden apreciar en las pantallas, como Intervención Antrópica. ¿Qué quiere decir intervención antrópica? Son todas las actividades que los seres humanos hemos realizado para transformar el entorno natural en el que nos encontramos, ya que las casas, eh, los edificios, los puentes y todo lo que hemos realizado eh, para solucionar nuestras necesidades como especie y también como sociedad, han llevado a que transformemos el entorno natural. Bien, vamos a hablar de algunas eh, problemáticas a nivel ambiental eh, que también se encontraban dentro de los indicadores de logro, pues específicamente eh, temas como el cambio climático, que es muy sonado durante, pues iniciando prácticamente el milenio hasta lo que llevamos en nuestros días lo cual nos hace pensar que han habido dos cumbres para establecer, bueno, ahorita inicialmente la del 2015 ha sido la más cercana eh, para establecer eh, medidas fuertes en el control eh, de la temperatura, el aumento de la temperatura a nivel mundial. Voy a explicarles a través de este diagrama mmm, como las concepciones eh, básicas eh, respecto al tema. Creo que la mayoría de nosotros a lo largo de nuestra formación académica, tanto ustedes como en su secundaria, en mi caso formación universitaria, se ha hablado porque es algo que nos compete a todos. Bien, sin más rodeos, hablamos del cambio climático. Entonces, es una problemática global, por supuesto, porque afecta al planeta. Porque, ¿cuáles han sido una de esas causas del cambio climático? Por supuesto, los procesos de, de industrialización, el, el, sobre todo la combustión, eh, que es un proceso que se ha dado desde hace 250 años, aproximadamente que han aumentado significativamente las emisiones de dióxido de carbono. También tenemos el aumento del metano y, por supuesto, de compuestos químicos como el grupo nitro, algunos sulfitos y sulfatos que llegan a la atmósfera en estado gaseoso. Bien, ¿por qué hablamos de esto? La emisión de metano eh, especialmente la produce eh, el ganado vacuno, bovino, ya que consumimos en buena medida carnes rojas y especialmente la de estos semovientes. Por lo tanto, ¿generan un impacto ambiental? Claro que sí, que a su vez se va a reflejado en el aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué consecuencias tiene este aumento de la temperatura? El descongelamiento de los polos, que es un hecho real que estamos evidenciando semana a semana, mes a mes, año tras año. Por supuesto, eh, en un corto plazo, mediano plazo, estaríamos en, mirando la inundación y desaparición de zonas costeras. Ya hemos visto la inundación, pero una desaparición como tal aún no hemos visto y esperemos que aún se demore este proceso. El cambio de las corrientes oceánicas y los largos periodos de sequía e invierno, importantísimo, porque con el cambio climático se han cambiado las corrientes de aire, lo cual ha hecho que el clima sea, por decirlo así de manera coloquial, un tanto loco. Hace 15 a 25 años uno podía tener una certeza como una estabilidad de cómo iba a comportarse el clima en ciertos periodos de tiempo. Hoy en día no podemos hacer esto gracias al cambio climático. Tenemos una tercera casilla llamada de soluciones. Hablamos de la mitigación en primera instancia. ¿Qué es mitigar? Mitigar es darle una solución final al problema. Y honestamente, a partir de los resultados eh, científicos y también sociales como comunidad, no creo que se pueda hacer una mitigación. Más bien se pueden dar unos cuidados paliativos eh, en cuanto a este tema para ir superándolo poco a poco. Eh, tenemos también el, eh, como opción evitar el uso de fuentes energéticas eh, de combustible fósil. Ustedes saben el uso de la gasolina, el uso del carbón, el uso de derivados del petróleo como el diésel, la CPM, etc. Estamos en el proceso de hacer esta transición de combustible fósil a energías renovables, que ya hemos hablado, o bueno, ustedes conocen, un poco mejor que yo, la energía eólica, que es la impulsada a través del viento, la energía solar a través de los paneles por la recepción de los fotoelectrones, y tenemos la energía geotérmica, que es la que se produce al interior del, del subsuelo, y este tipo de mmm, otros tipos de energía, de fuentes de energía. Por último, tenemos al final, entre, entre paréntesis, discúlpenme, entre signos de interrogación, la palabra adaptación. ¿Será que, ¿Será que si no hacemos algo, lo que el camino que nos queda será adaptarnos? La respuesta es sí. Y tal vez eh, esto cobre miles o tal vez millones de vidas en su proceso. Así que está en nuestras manos eh, hacer buena parte para reducir este tipo de eh, cambios bruscos en, dentro, de nuestro, dentro de nuestro ecosistema como tal. Bien, quiero presentarles esta imagen. Tenemos del lado izquierdo una, eh, un suelo erosionado, eh, greteado serían los términos coloquiales, eh, una ciudad totalmente devastada, si ustedes se pueden dar cuenta, eh, las nubes se encuentran de un color oscuro, en fin, como una ciudad apocalíptica. Y del otro lado tenemos una ciudad verde, por decirlo así, tenemos un pasto vivo, tenemos un ambiente limpio, eh, el aire se ve, entre comillas, sin smog, como no sucede normalmente en nuestra ciudad, en fin, ¿Por qué les pongo este paralelo? Porque la idea es que al hablar de problemáticas ambientales siempre nos vamos hacia lo malo, hacia lo negativo, hacia las cifras que son alarmantes. Pues mis queridos, yo los quiero invitar para que seamos, antes de criticar y de ser pesimistas respecto al ambiente, como decir apague y vámonos, ser propositores de alternativas de solución. Tengo esta imagen donde ustedes pueden observar, eh, como dice, que la naturaleza basada en soluciones, entonces tenemos la reforestación, tenemos el uso de energías renovables, de cómo podemos utilizar la infraestructura, no de manera extractivista como lo hace nuestro sistema económico de... Eh, Escarbar, válgame la expresión, eh, carbón, coltán, oro, plata, eh, agricultura, etcétera, que lo que hacen a largo plazo o a mediano plazo, más bien, es dañar el territorio, los ecosistemas que aún el ser humano no ha tenido un contacto directo con ellos. Todo esto es para llegar a hablar de un desarrollo no solo sostenible, sino sustentable. Hacemos esta diferencia porque en Latinoamérica se realiza lo que es sostenible y sustentable. Lo sostenible, eh, una postura dice que va más hacia lo hacia el desarrollo económico capitalista, y lo sustentable sería más un desarrollo mucho más holístico, integrador como sociedad pienso que en un futuro ojalá pudiésemos llegar a este tipo de construcciones donde la naturaleza converja con las construcciones humanas si se dan cuenta tenemos edificios con techos verdes eh, tenemos eh, que sean autosustentables como se están desarrollando hoy en día que se pueda reciclar la energía a, a capturar la energía solar la energía eólica que eh, las, eh, cada edificio tenga sus propias plantas de tratamiento para que el agua pueda circular en el edificio y no genere un mayor gasto entonces les dejo esta imagen a modo de inspiración para que puedan ustedes proponer ese tipo de alternativas en la guía de trabajo estamos hablando de la contaminación del aire de Bogotá esta es una foto más o menos del año 2016 ustedes pueden observar es una capa de smog que acompaña entre la atmósfera y lo que es nuestra hermosa capital y les traigo también eh, un dato eh, de eh, la calidad del aire. Esto lo pueden ustedes buscar por el Ministerio de Ambiente o lo pueden buscar por la Secretaría de Ambiente, que está monitoreando constantemente el, el aire de nuestra ciudad. Eh, al día de hoy sé que ya levantaron la alerta amarilla y entre comillas deberíamos estar respirando una mejor calidad de aire por la coyuntura del cuidado en nuestras casas y que no hay una movilidad como se da normalmente en la gran urbe, si se dan cuenta entonces tenemos que los puntos amarillos nos van a indicar que hay cierta cantidad eh, de cierta concentración de material particulado en escala eh, 2.5 y en escala 10, la 2.5 es la más peligrosa porque quiere decir que es muy pequeñita y que ni siquiera los, los vellos que tenemos en nuestras fosas nasales van a van a, va no van a ser una barrera, sino que van a pasar directamente a nuestros pulmones generando enfermedades eh, respiratorias a largo plazo. ¿Cuál es la idea, chicos? Dentro de eh, la actividad que van a hacer, ustedes tienen que realizar un escrito referente a la contaminación ambiental. Los invito simplemente a que consulten, si les llama la atención realizar sobre la contaminación del aire, lo pueden hacer, o si no, simplemente hagan lo del tema ambiental que les guste, que aplique a la ciudad de Bogotá. Es importantísimo porque tenemos que hablar de lo que conocemos y cómo podemos ayudar a mejorarlo. Chicos, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, que estén muy bien con sus familias. Dios los bendiga. Les agradezco por la atención. Cualquier duda que tengan respecto a esta temática o quieran ahondar o incluso poder formar una especie de foro para discutir los temas ambientales con desde un ángulo económico, político, social y sobre todo científico, lo podamos realizar. Que tengan un excelente día. Como ustedes pueden evidenciar eh, sobre la pantalla tengo mi correo electrónico con el cual ustedes pueden escribirme para solucionar cualquier duda que tengan respecto a las guías de trabajo o a las clases presenciales que tuvimos. No se olviden también de utilizar la plataforma institucional CISE a través de comunicados también para hacerme saber todas las dudas e inquietudes que tengan de tipo académico.